agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestra red Gerencia para Todos Network, ya que estamos en Radio Capital, Melodía Estéreo, Baila, también estamos en FM 88.1 y en televisión estamos en TV Familia y estamos también en el canal I, de modo que en nuestras redes sociales @gerenciaparatodos pueden chequear todos los horarios. Y vamos a proceder a presentar a el doctor Luis Herrera. Él es directivo de El Tanque de Pensamiento, se dice, y conduce, digamos, uno de los centros de investigación, de seguimiento, de observación de todos los temas de legislativos y económicos. De modo que nos va a acompañar en este momento en vivo. Aquí está en nuestros estudios. Bienvenido, doctor Herrera. Muchas gracias, Rafael. Un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Queremos hoy, vamos a iniciar una serie de conversaciones sobre autores importantes venezolanos que construyeron el pensamiento económico venezolano, también, pero de carácter global. Y vamos a comenzar por uno de ellos que yo, por favor, le invito a que usted lo presente. Sí, se trata de Carlos Rangel, autor, entre otros libros de ensayos, de este que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. En este libro en particular, el autor, no solamente para Venezuela, sino para la región en su conjunto, aportó un enfoque crítico acerca de una cantidad de mitos, de supersticiones, de falsedades, de mentiras en el ámbito político, que a su juicio, con argumentos muy bien fundados, digamos, basados en hechos, en análisis históricos y políticos de la región, no solamente de Venezuela, sino de América Latina en su conjunto, son la causa de lo que él denomina el fracaso latinoamericano. De hecho, él inicia el libro con esa afirmación: América Latina es un continente que ha fracasado. Y Carlos Rangel tuvo esa visión en esos momentos, precisamente cuando nadie lo notaba, él sí fijó y, bueno, y deja constancia en su libro. Exactamente. No solamente el auge del boom petrolero, sino el auge del estatismo. Es decir, el momento histórico en el cual Venezuela, y hoy día estamos pagando la consecuencia de esa elección, porque hay que recordar que no fue una elección en dictadura, sino en democracia. Claro, pero se nacionalizaron muchísimas empresas, toda la industria petrolera que funcionaba con las primeras empresas de petróleo del mundo, sí, que tenían y tienen todavía toda la tecnología, pero en aquel momento disponían de toda la tecnología de exploración, producción, exportación, comercialización. Bueno, fueron estatizadas precisamente. Correcto. En esos años. Y a esa estatización de todas las actividades petroleras y mineras, con el hierro a la cabeza, bueno, hay que sumar la cantidad de empresas públicas, de controles de precios, de controles cambiarios, que en paralelo a partir de esa fecha se fueron desarrollando, es decir, se estatizó la economía venezolana. A partir de ese periodo, bueno, comienza el Estado a asumirse, y concretamente el gobierno, porque en esto el resto de los poderes públicos son secundarios, ¿no? El gobierno central comienza a asumir la dirección de la economía, entendiendo que, bueno, ese es el destino histórico que tenía Venezuela. ¿Por qué? Porque justamente de los mitos que Rangel denuncia acá, los que estuvieron impulsando ese proceso de estatización, que no nacionalización, porque eso es la propiedad desde la República, del Estado venezolano, están el antiimperialismo y el nacionalismo, que son dos de los mitos contra los cuales Rangel dirige buena parte de los argumentos de este libro. Bueno, porque son creencias, son supersticiones o son análisis que no están basados precisamente en hechos y en, digamos, enfoques que permitan hacer, por ejemplo, balances de costo-beneficio, ¿no? Personas intelectuales, dirigentes empresariales, no advirtieron lo importante que estaba señalando Carlos Rangel. Yo, de hecho, recuerdo mucho sus programas de televisión donde él precisamente defendía las ideas contenidas en este libro, discutidas
muchísimo por él frente a dirigentes, por ejemplo, de la izquierda venezolana, y también, vamos a llamarlo, de políticamente del centro, que de alguna manera defendían esas estatizaciones y la intervención del Estado o de los gobiernos, en términos generales, en la economía, y la negación de la iniciativa privada, de la creación de más empresas privadas, y por el contrario, se aupaba más la intervención de los gobiernos en todas las actividades de la economía. Así es. Iniciativa de economía, gerencia, liderazgo y también resolviendo problemas, por cierto. Vamos a hacer conexión remota con el economista Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas, amigo de este programa. Doctor Chirinos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Rafael? Muy bien. Doctor Chirinos, como hacemos todas las semanas, quisiera que por favor nos indicara cuál es el tracking, el estatus de la economía venezolana desde la perspectiva del Colegio de Economistas. Economía sigue, lamentablemente, en un franco deterioro. Los niveles de escasez llegan ya, en algunos casos, al 80%, 90% y algunos hasta el 100%, o sea, en algunos simplemente no hay. Y hablamos de los productos alimenticios hasta medicamentos, de ellos vitales para la gente. Eso en el marco de una de un empobrecimiento de la población por efectos de la inflación, o sea, hay una pérdida del poder adquisitivo, la inflación oscila entre 600 o 700 por ciento anualizada, y entonces la pobreza, por ende, está en alrededor de un 80%, considerando el umbral de la pobreza en $2 diarios como una medida de estándar mundial, para tal que serían $60 al mes. Por debajo de eso es pobreza, y menos del 80% de la población gana salarios superiores a los 60.000 bolívares. Sí. ¿Cuáles considera el Colegio de Economistas que pueden ser un conjunto de medidas o de acciones para ayudar a la economía venezolana a que se fortalezca, sea una economía normalizada, donde la gente pueda desarrollar su vida, los niños puedan comer? Esa es una de las cosas que está ocurriendo en este momento. Bueno, los que crecimos, bueno, quizás estamos en una posición de soportar mejor estos momentos tan difíciles, pero hay que pensar seriamente el caso de los niños que están en periodo de crecimiento, y se ve muy crítica la situación del suministro de alimentos. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Bueno, evidentemente que tiene que ser un incremento de la producción nacional, pero que eso no es una es un efecto inmediato. Pero todo subyace un poco de este modelo. Era la historia de una crisis económica anunciada, modelo que ha fracasado lamentablemente a lo largo de los últimos 100 años en más de 50 países, de manera tal que habría que hacer un gran viraje, una rectificación inmediata en pos del modelo productivo, de crecimiento y de desarrollo. Bueno, tengo dos preguntas a través de nuestro Twitter, @gerenciaparatodos. Una es, nos están escuchando, nos están viendo a nivel mundial. Y otra pregunta que nos llega es la relativa al tema de las medicinas. Al tema de las medicinas, que igualmente pues está en plena crisis de escasez. Y pareciera que cada día se agrava más. Y al mismo tiempo pareciera que cada día más está lejos la solución del problema, porque
las políticas económicas aplicadas por el gobierno venezolano más bien afianzan, digamos, la curva del desabastecimiento y de la falta de productividad. Sí, bueno, primero entiendo que hay una deuda importantísima, de alrededor de más de 6 mil millones de dólares a los laboratorios matriz. Todas las casas encuestadoras indican que hay un 80% de rechazo a la gestión gubernamental actual aquí en Venezuela. Algunas imágenes que son transmitidas por los canales gubernamentales, parece que hay una parte de la población está contenta con las medidas que el gobierno realiza, ¿no? Desde los canales gubernamentales, los canales, los medios de comunicación gubernamentales. Sí, bueno, es que el falsear la realidad, no por el, como decía, que una mentira repetida cientos de veces pudiera llegar a ser verdad, pero en el caso del hambre, del desabastecimiento o de la falta de medicamentos vitales, de ahí no vale propaganda. En ese cuento al que está haciendo una cola a veces de la madrugada del día anterior. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos. También pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos, que además circula en todas las salas de espera del país. También la publicación Acción Empresarial, que tiene interesantes secciones. Pueden bajarlas a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les recuerdo también que estamos en Instagram con un crecimiento que de verdad que agradecemos. Ya estamos alcanzando unos números interesantísimos. Y por supuesto, este programa televisivo y radial tiene toda una colección que pueden también chequear en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Y por supuesto queremos agradecer también a las personas que internacionalmente han hecho contacto con nosotros, por supuesto a través de la señal de Ver TV Noticias. Y nos llegan muchos tweets y reposts de por las redes sociales nuestras. Les recuerdo que en Instagram estamos como Gerencia para Todos. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas. Bienvenido, Víctor, a Gerencia para Todos. Gracias por la oportunidad. Y siempre nos ha acompañado a lo largo de muchísimos programas. Y bueno, nos encanta que iniciemos este ciclo aquí en Ver TV. Y por supuesto, sobre todo las personas, para las personas que nos ven internacionalmente, queremos que nos expliques qué es la Cámara de Caracas, cuál es su misión. Y en este momento que vive Venezuela, ¿cómo están realizando acciones para que la Cámara tenga siempre vigencia? Además, una Cámara centenaria. Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, la Cámara de Caracas es una organización gremial que congrega a empresarios industriales de la región metropolitana de Caracas, que tiene 122 años, que siempre ha tenido como objetivo fundamental de su misión la defensa de los derechos de propiedad, la defensa de derechos y garantías ciudadanas, el fortalecimiento del libre mercado y la difusión de la ética de los negocios. Y eso, por supuesto, nos ha convertido en una entidad que tiene una voz muy clara cada vez que en este país, en más de un siglo, se ha tratado de escamotear
la ruta del libre mercado y que tiene también una presencia muy clara en el acompañamiento del empresario a través de cursos, talleres, información, difusión de materiales, pues porque, por supuesto, ser empresario, como tú muy probablemente lo sepas, es un proceso de aprendizaje, de fortalecimiento del carácter, también de identificación de oportunidades, porque un empresario es un líder. Si uno revisa todos los casos de negocio, todos los líderes mundiales, todas las películas, todos los temas giran alrededor de la figura del emprendedor, del empresario. Uno observa todas las cosas que utilizan, digamos, inclusive las personas más enfrentadas con el mundo empresarial, si uno examina las cosas que utilizan, las marcas que usan, todas provienen del libre mercado. Es decir, las marcas, digamos, lo que llaman las love marks, son producto de la libre empresa y del libre mercado, donde se establece que un producto es líder en función de las prestaciones que realiza y la satisfacción de las necesidades. Entonces, ¿por qué en ciertos lugares esa figura del empresario ha sido tan atacada? Bueno, mira, hay que aclarar que en Venezuela, en todas las encuestas, la imagen de la empresa privada está por encima del gobierno, por encima de los militares y por encima incluso de las iglesias. La gente, tal vez, digamos, por defecto, por haber sufrido 16 años de carencias y de penurias y por haber sacado sus cuentas de a dónde nos ha llevado esta omnipresencia del Estado, la gente está aprendiendo a valorar en el sector privado el empleo de calidad y la oferta de bienes y servicios de calidad. En Venezuela ha sido muy difícil porque efectivamente tenemos de enemigo nada más y nada menos al que debería de garantizar el respeto por los derechos de propiedad, el respeto por los derechos y garantías ciudadanas y el fomento del libre mercado del ánimo emprendedor. Y tenemos como enemigo al gobierno porque el gobierno tiene una ideología socialista y eso hay que decírselo a la gente. El socialismo es un proyecto de acumulación de poder y en tanto que acumula poder tiene el problema de que no le gusta la competencia. En tanto que acumula poder, empieza a medrar de sí mismo y tiene como objetivo fundamental eliminar cualquiera que le haga sombra. Y bueno, nosotros vivimos los resultados. Tenemos un país empobrecido, arruinado, en donde no hay confianza social suficiente para emprender, al que nadie ve bien como espacio para tener objetivos de largo plazo, en donde se están yendo, lamentablemente, buena parte de nuestros talentos, que mucho nos ha costado como país mediano. Y bueno, mira, en todos los rankings, en todos, el último del Instituto Fraser que habla sobre libertad económica, Venezuela está de última. Y bueno, yo creo que tenemos que aprender, por lo tanto, hacia el futuro, que nos corresponde el hacer mucho más equilibrado el papel de los gobiernos versus el papel de la empresa privada. La empresa privada es buenos productos si la dejan competir. La empresa privada es buenos empleos si la dejan competir. La empresa privada genera desarrollo regional si la dejan competir. Si tuviéramos que pensar en una fórmula para que la figura del emprendedor, del empresario, fuese de alguna manera adoptada, emulada por la mayor cantidad de personas en la población venezolana y mundial. Como existe esa filosofía en muchos países, ¿no? La figura del emprendedor, el caso, he examinado casos como el de España, donde el gobierno inclusive incentiva lo que allá llaman los autónomos. Y hay, digamos, una política de Estado que privilegia eso, y que algunos critican, dicen, bueno, privilegias más al autónomo que al empleado. Y quizás eso obedece a que si hay más autónomos, si hay más emprendedores, pues hay más empleo, hay más consumo, hay más bienes y servicios, se eleva el nivel de satisfacción. Hay donde se hace difícil ser libre y además el mensaje del gobierno es no hagas nada, que yo me encargo. Y ahora, yo insisto en el tema de la fórmula. Sí, porque aquí en Gerencia para Todos también queremos siempre aportar. Por ejemplo, tú mencionabas el hecho de los aspectos fiscales. Por ejemplo, muchísimos estudios establecen que si hay mayor productividad, cualquier Estado o cualquier gobierno
puede inclusive tener una base fiscal mayor y sí, tener inclusive más ingresos. O sea que por esa es una de las vías productivas para todos. Por ejemplo, si somos más productivos, bueno, el mismo gobierno puede cobrar más impuestos o colocar los impuestos que desee, siempre que esos impuestos sean, vamos a llamar, proporcionalmente positivos para sí, que no la gente invierta. Exactamente. Y además otro tema es el de la inversión extranjera. Es decir, vemos que, por ejemplo, el caso del turismo, países cercanos del Caribe aprovechan, digamos, el turismo mundial de una manera más que proporcional a los recursos que tiene Venezuela, por ejemplo, por hablar de una industria nada más. Entonces, quisiera que nos indicara, que imagináramos una fórmula que pudiéramos ofrecerle a todos los venezolanos. A estas alturas del partido, te digo que la solución es toda la libertad que sea posible para el emprendimiento. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Gracias. Vamos a continuar en futuros programas con Víctor Maldonado, de modo que podamos construir esa fórmula de emprendimiento, de productividad que el país necesita tanto. Les invitamos a nuestro próximo programa y, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar de emprendimiento, emprendedores, la importancia del empresario. Por eso está con nosotros el doctor Antonio Herrera Bayant. Muchísimas gracias por acompañarnos. A verte. ¿Por qué es importante el empresario, esa figura para movilizar las economías de cualquier país? Bueno, el empresario de cualquier género es la persona que realmente produce las innovaciones, tiene las iniciativas, promociona las empresas y genera empleo, por un lado, y por otro lado, bienes y servicios. Es decir, que sin empresario no funciona bien nada, porque ha habido quien cree que el Estado puede hacer eso, y está probado en todo el planeta, en toda la historia y en todas las dimensiones, que es un fracaso total. Fíjense, una de las cosas que quisiera preguntarle también es la importancia que tienen las organizaciones empresariales. Bueno, es un método de agremiar a las personas con intereses comunes para defender principios. En teoría, los organismos empresariales están allí para defender principios determinados, no un interés específico económico de una compañía. Usted ha pertenecido a organizaciones como Fedecámaras, Benacham, que han hecho contribuciones importantes al país, sobre todo en el avance de los conceptos gerenciales y los conceptos que tienen que ver con la productividad. Temas como la generación de empleos y la generación de más productos y servicios para satisfacer las necesidades de toda la población. ¿Qué cree usted que es necesario para reactivar el aparato productivo y generar un nivel de prosperidad que sea suficiente para satisfacer esas necesidades? Bueno, en ningún país puede ocurrir lo que tú planteas si no cesa la guerra contra el empresariado. Porque si un empresariado se ve sometido a un acoso constante, lo que hace es emigrar. Simplemente el capital va a otro lado. Y la iniciativa y el talento van para otro lado. Que es lo que puede ocurrir en muchas partes, ¿no? Y se ha visto a través de las experiencias de la historia. Fíjense, usted habla de una especie de encuentro. Que ocurra un encuentro que haga posible un ambiente que permita florecer la libre empresa, la libre iniciativa y aumente la productividad. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los primeros pasos para que eso ocurra? Bueno, es que los países donde ocurre ese fenómeno que tú promueves son aquellos donde el gobierno apoya al sector privado.
El gobierno es un complemento que apoya al sector privado. Lo que pasa en Venezuela, a diferencia de otros países, es que en la mayoría de los países el Estado depende del sector privado. En Venezuela, dada su configuración petrolera, el sector privado ha dependido en gran parte del Estado y sobre todo desde que se socializó la economía con la estatización de muchos empresarios en la historia de Venezuela dignos de mencionar, que realmente generaron grandes empresas. Ahí está Ricardo Zuluaga con la electricidad de Caracas. Ahí tienes a la familia Sánchez, Sánchez y compañía. Ahí tienes a William Phelps. Ahí tienes a Diego Cisneros. Tienes una serie de personajes. Hay ejemplos de verdad dignos de, por supuesto, que la gestión como empresarios en Venezuela. Pero muchos a pesar de el hostigamiento oficial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor Antonio Herrera Rayán, por sus opiniones y por estos conceptos que van a ser muy útiles para todos los empresarios y emprendedores de nuestro país. Seguimos en Gerencia para Todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a tener una interesantísima conversación con los directivos de la Cámara de Caracas, que además cumple 120 años cumpliendo sus objetivos y también impulsando la industria, el comercio y la gerencia en nuestro país. Nos acompañan el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas. También nos acompaña la doctora Diana Mayoral, quien fue presidente de la Cámara y, por cierto, la única mujer presidente en 120 años, lo cual es muy interesante. Y el actual presidente de la Cámara de Caracas, el doctor Fernando Echeverri. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cuáles son los objetivos de la Cámara? ¿Qué misión cumple la Cámara, sobre todo ahora arribando a 120 años de actividades? Los objetivos han sido más o menos los mismos en los últimos 120 años, pero están perfectamente centrados en el hecho de la defensa del libre comercio, la defensa y la explicación de lo que deben ser los derechos de propiedad y, por supuesto, la promoción del libre comercio. ¿Cómo ha sido la evolución histórica de la Cámara en estos 120 años? ¿Qué objetivos han alcanzado durante todo este periodo de tiempo? ¿Y qué nuevas actividades, misiones tiene la Cámara planteada? Bueno, primero quería agradecerte el hecho de que estés hoy con nosotros, que estamos celebrando 120 años. Para nosotros es un motivo de orgullo esta celebración porque no hay muchas instituciones en el país que estén cumpliendo 120 años de fundadas. Y hoy para nosotros de verdad que es un motivo real de alegría. Y te quería dar la bienvenida y dar las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La Cámara de Caracas fue fundada el 22 de noviembre de 1893, época en la que el presidente de la República era el general Joaquín Crespo y el ministro de Hacienda de la época era Manuel Antonio Matos. La primera reunión se realizó el 22 de noviembre en las oficinas del Banco de Venezuela y el 10 de enero se nombró la primera junta directiva, que estuvo conformada primero como presidente H.L. Bulton, primer vicepresidente fue J.L. Linares, secretario Carlos Helmut y tesorero Enrique Erazo. Los objetivos de la Cámara se mantienen todavía vigentes a pesar de que estemos cumpliendo 120 años, que son la defensa de la libertad económica, del derecho a la propiedad privada y de la ética en los negocios. Y esos fueron los principios de hace 120 años y continúan siendo hoy los principios que nos rigen. Doctora Diana Mayoral, quisiéramos, sobre todo para nuestra audiencia que nos ven, familias, estudiantes, emprendedores, pequeños, medianos, grandes, de todo tamaño. Quisiera que nos diera también su visión de su participación histórica, porque ha sumado a labores de este tipo durante 120 años la Cámara.
la visión que usted ha tenido como empresaria, como gerente, desde el punto de vista además femenino, ¿cómo ha sido esa evolución desde el punto de vista suyo? Y cuando usted ejerció la presidencia, ¿qué puntos fueron los fuertes en su ejercicio como presidenta? Nosotros en la Cámara somos un espacio que tenemos cabida para todo tipo de empresarios y nos nutrimos unos de los otros. La Cámara simplemente los agrupa y lleva adelante sus objetivos. Nosotros tratamos de buscar espacios comunes donde la gente escuche lo que está pasando en otras ramas. Durante el periodo que yo fui presidente de la Cámara, yo me planteé varios retos. Uno de esos retos era darle continuidad a la Cámara. En épocas de turbulencia que nos han tocado vivir, llevar adelante una institución de 120 años es una responsabilidad muy grande. Yo dije, yo conmigo no se va a acabar la Cámara de Caracas. Yo tengo que pasar este testigo a otras generaciones. Otro de los retos que yo me planteé fue representar a la mujer venezolana. La mujer venezolana que sale todos los días a la calle, que tiene que desempeñar muchísimos papeles. Y yo dije, bueno, esta es la oportunidad de que mucha gente sepa lo que es una mujer venezolana y cómo queremos nosotros trabajar. Y yo creo que esos retos se cumplieron y pudimos pasar el testigo y dejamos en alto el nombre de la mujer venezolana para todos los que lo quisieran ver. Muy interesante. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos en la Cámara de Caracas con sus directivos, el doctor Víctor Maldonado, quien es el vicepresidente ejecutivo, director ejecutivo de la Cámara, el actual presidente de la Cámara, el doctor Fernando Echeverri, y la expresidente de la Cámara, la doctora Diana Mayoral. Estar siempre activos y actualizados. ¿Por qué lo han hecho así durante 120 años? Bueno, porque es la única forma de evitar el peligro de que termine siendo la Cámara una carpeta que alguien se lleva bajo el brazo. A veces uno no lo entiende, porque estos países son muy jóvenes y tienen poca memoria. Pero cuando uno puede demostrar que ha habido una transición sistemática y ordenada y que cada uno de los presidentes viene con nuevas ideas, viene con nuevos enfoques, viene con una nueva iniciativa, pero además tienen el compromiso de no acabar con el proyecto que fundaron hace 120 años, pues entonces uno ve fortaleza. Yo creo que en Venezuela hay una diferencia tajante entre aquellas instituciones que renuevan sus autoridades y entre otras que agotadas, pues se queda un presidente 10, 12 o 15 años. Estos últimos no son instituciones. Las primeras sí son, porque las instituciones son eso, renovación de sus autoridades y por supuesto renovación de sus ideas. Pero además, vinculadas a una memoria institucional que se va transmitiendo. Cuando uno celebra 120 años y se da cuenta que en los 120 años hubo revoluciones, hubo presidentes mejores y peores, hubo dos guerras mundiales y a todas ellas se sobrevivieron. Hubo la transición hacia la democracia, pero también el largo invierno de las dictaduras. Entonces uno ve la galería de expresidentes y uno dice, oye, aquí en todas estas imágenes lo que se ve es fuerza, es capacidad de resistencia, es resiliencia y es una lucha constante por el mejor país posible en cada época. Sí, de hecho, bueno, estamos en el auditorio de la Cámara de Caracas y realmente llena de satisfacción ver la galería de presidentes, ¿no? Y ver cómo se ha actualizado la Cámara. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y también para organizar tu vida gerencialmente. Por eso vamos a hacer una conexión remota con el doctor Luis Alfonso Herrera. Él es el coordinador de Parlamentemos,
de la organización y tanque de pensamiento se dice, y queremos hablar con el doctor Herrera sobre las realidades económicas y las realidades también legales o jurídicas que está viviendo el país. Y queremos conocer la visión pues del observatorio que se dice y parlamentemos tiene sobre estos puntos. Adelante, doctor Herrera. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por el contacto. Sí, en efecto, parlamentemos, como hemos conversado en alguna otra oportunidad, es un portal que está disponible pues para todos los interesados en la realidad tanto jurídica como económica e institucional, en especial de la Asamblea Nacional. La dirección es www.parlamentemos.org, y allí, sobre lo primero que comentaba Rafael respecto de la realidad económica, los interesados van a encontrar no solamente en la sección editoriales, sino también en la sección control político, pues algunos análisis y algunas propuestas de investigación parlamentaria sobre temas que nos afectan a todos directamente, en materia económica me refiero. Por ejemplo, esta última reforma que hubo al régimen cambiario en Venezuela, en donde hubo una modificación del DICOM, allí hay un análisis basado en lo que ha estado estudiando sobre el punto un investigador del portal, el economista Enrique González, sobre cómo, a pesar de esa modificación, lejos de estabilizarse, el dólar, digamos, no oficial, la brecha entre el dólar DICOM y ese dólar no oficial, pues cada vez se hace mucho más grande, ¿no? Y ahí hay algunas explicaciones sobre este fenómeno. Diría que es algo que todos los venezolanos percibimos a diario, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, sean alimentos, medicamentos, cualquier otro artículo de necesidad o a pagar un servicio, la verdad es que el bolívar no para, permanentemente está los precios incrementándose, y es importante al revisar estos análisis entender, no son los únicos, hay otras páginas de SEDICE, como el del Observatorio Económico Legislativo, en donde se explica que no es producto pues de la mala fe, no es producto de la conspiración, o no es producto de una guerra que el sector privado esté librando contra los consumidores y usuarios, sino que mientras no haya una estabilidad desde el punto de vista cambiario, no haya una liberación, sea gradual o sea inmediata, de buena parte de los precios de bienes y servicios, es decir, no haya un cambio de política económica a nivel macro y también a nivel micro, bueno, esta realidad terrible, que es tan grave como lamentablemente los sucesos que estamos viendo de represión en el país, cada día pues los venezolanos vamos a tener no solo peor calidad de vida, sino peor existencia. Porque sencillamente pues el dinero no alcanza para cubrir los gastos básicos. Y entonces, en estos análisis, como decía, sobre la última reforma del DICOM, también sobre una cantidad de medidas que se están tomando supuestamente para paliar esta crisis, como lo que es la distribución de alimentos vía los CLAPs, van a encontrar análisis del economista Enrique González, que ya mencionaba, y que ayudan a comprender, ¿no?, por qué estas políticas están fracasando, por qué es necesario cambiarlas, y en qué medida la Asamblea Nacional es una vía en la actualidad para que ese cambio de políticas económicas se den. Sin lo cual, pues es muy difícil que los emprendimientos, las iniciativas privadas que aún quedan, cualquier tipo pues de estrategia comercial que se esté planeando pueda funcionar en el mediano plazo, bueno, porque sencillamente pues no están dadas las condiciones institucionales y de previsibilidad para las inversiones que son necesarias en cualquier caso para que un emprendimiento y una iniciativa privada tengan éxito. Mira, hay algo que también es de mucho interés, doctor Herrera, y es el ambiente, vamos a decirlo así, político-económico, que aunque se tome cualquier tipo de medida, aparentemente, eso va a ser inocuo, porque el ambiente político-económico hace que se diluya el efecto positivo que cualquiera de esas medidas puede ocasionar. La opinión que ustedes pueden tener al respecto, es decir, cuán necesario es ese cambio de, vamos a decirlo así, de las condiciones estructurales, políticas y económicas para que el país pueda avanzar económicamente. ¿Cuáles son las sugerencias, si ese cambio se realiza, que ustedes pueden presentar? Sí, allí también en la página de Parlamentemos pueden encontrar análisis sobre este asunto en particular en la sección editorial que ya mencionaba. Y es muy importante tu pregunta, Rafael, porque, digamos, dejando de lado preferencias políticas personales, visiones de la política que cada quien pueda tener respecto de cuál debe ser o no el rol del gobierno, del mercado, de la sociedad civil en la economía,
lo cierto es que los hechos hablan por sí solos. La política económica de planificación central, intervencionista, con monopolios estatales, con controles generalizados de la economía, que se viene aplicando en el país desde hace ya, bueno, casi una década o más, ¿verdad? Si nos fijamos que los primeros controles se colocaron por allá en el año 2003, ha fracasado rotundamente. No ha traído oportunidades de empleo, mayor inversión, mayor poder adquisitivo, estabilidad de la moneda, confianza para las inversiones nacionales y extranjeras, sino lo contrario, desconfianza, empobrecimiento, exclusión, y lo peor es que desde el Ejecutivo Nacional lo que se anuncia es más de lo mismo, incluso radicalizarlo, por ejemplo, a través de esta propuesta que es abiertamente inconstitucional y antidemocrática de instalar una Asamblea Nacional Constituyente el próximo mes de julio. Muchísimas gracias al doctor Luis Alfonso Herrera, de CEDICE, también de la organización Parlamentemos, por estas opiniones tan interesantes y que, bueno, hacen un aporte al futuro del país. Esto es Herencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela, transmitido desde tnoradio.com a nivel mundial. tnoradio.com Televisión. Queremos también este día, en especial aquí desde Venezuela, felicitar a todos los líderes que desfilaron, y me refiero a la población, a todos nuestros conciudadanos que marcharon demostrando un espíritu cívico, pacífico, un ejemplo mundial del pueblo venezolano, el pueblo verdaderamente democrático. Queremos enviar un mensaje al mundo. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias a la señal mundial de tnoradio.com televisión.